Yo quisiera que mostráramos un Twitter que puso el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. En esa imagen que ustedes ven ahí, dice, por instrucciones de Medio Ambiente, se llevó a cabo operativo de inspección en Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia, y se detuvo 8 camiones y equipos con arena, grava y caliche. Situación irregular, dado que no tienen permisos. Han sido sometidos, según establece la ley, 6400. Ese es un video, le pueden dar correr para que la gente vea. Es el momento en el que llegan los inspectores de medio ambiente para detectar lo que ocurría en esta zona. Entonces, sacar arena de los ríos de la República Dominicana ha sido siempre un negocio que se ha hecho con una gran impunidad. Yo debo decir que ustedes podrían estar recordando cuando el doctor Leonel Fernández anunció a través del Ministerio de Medio Ambiente, se decidió que no se iba a permitir la extracción de materiales de los ríos de la forma en que se hacía aquí en República Dominicana. Esa fue una decisión que duró poco. A poco tiempo, otra vez, comenzaron a proliferar este tipo de compañías, que obviamente son compañías, algunas son de altos oficiales, me enteré, algunos son de generales, otras son de amigos de los partidos, otras son de empresarios, de cómo este negocio ha prosperado durante años destruyendo los ríos de nuestro país. Esto se hace con muchísimo desorden. O sea, ahí no hay un orden. Yo creo que la información que da el ministro actual de Medio Ambiente vuelve la esperanza y uno estar pendiente si realmente es una decisión que se mantiene. Porque en todos los gobiernos, sobre todo al comenzar, se anuncian este tipo de medidas similares. Se decide que no se puede sacar la arena de los ríos y la gravilla de la manera en que aquí se hace. Lo sabe muy bien la gente que vive en el entorno de San Cristóbal, donde parte de estos equipos fueron arrestados, ustedes vieron. En la zona de San Cristóbal, durante años, hay un gran negocio. Yo no tengo memoria para la cantidad de reportajes, documentales, análisis periodísticos, la presencia en la prensa durante mucho tiempo y durante muchos años de esa forma que tienen de agredir la naturaleza en República Dominicana. Evidentemente necesitamos materiales para construir, pero eso debe estar de algún modo regulado. Es que cualquiera iba y comenzaba, o empresas que destruyeron ríos que hoy son plataformas muertas y que solo se llenan de agua cuando llueve. Si no, San Cristóbal, la zona de Puerto Plata, recuerdo el río en Puerto Plata, cómo nos llegaban imágenes de la destrucción a que estaba siendo sometido, que estaba afectando incluso las playas, estaba afectando los cauces de los ríos. Tenemos así en todo el país. Así que yo saludo esta decisión con la esperanza, y me pueden poner el tuit de Orlando Bremera para ratificarlo, con la esperanza de que esas palabras se mantengan, que aquellos que no tengan sus permisos, que se van a dar permisos específicos, sean sometidos a la acción de la justicia y que la justicia reaccione. Esa es una muy buena noticia para el medio ambiente de la República Dominicana, porque hemos tenido problemas de este tipo por demasiado tiempo. Las empresas que se dedican a esto no aportan nada, se llevan todos los recursos de una comunidad y esa comunidad solo le queda el lodo y los precipicios de esos ríos. Si hay empresas que trabajen en una comunidad sacando materiales, esa comunidad debería además recibir algún tipo de beneficio. Gente que ha vivido todo el tiempo cercana a esos ríos, paga las consecuencias con los deslaves posteriormente, con las inundaciones, con que el río pierde la fuerza, pierde la energía, porque es totalmente destructiva. Yo recuerdo al anterior director del INDRI, en un momento determinado, dijo, bueno, si quieren arena, gravilla y demás, nosotros tenemos, porque en todo el sistema de retención de agua, en las presas del país, queda una gran sedimentación, y parte de lo que hay ahí es materiales que podrían usarse. Pero ¿qué pasa? Si van a esas estructuras que maneja el INDRI, obviamente van a tener que pagar, tiene un costo movilizar esa arena, esos sedimentos que están en esas presas.
prefieren ir, por supuesto, donde esté bien, los mangos bajitos, y tomar la arena de la orilla de los ríos, el caliche y todo, como ustedes estuvieron viendo en esas imágenes. Son ocho las empresas que dice Orlando Remera que están siendo sometidas a la acción de la justicia. Ojalá poder saber después y que el ánimo del actual Ministerio de Medio Ambiente que está iniciando se mantenga, porque ese es uno de los problemas más graves. Yo recuerdo toda la denuncia que ha hecho la Comisión Medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Academia de Ciencias, la gente de SOES y de Santiago, una y otra vez denunciando por años la práctica que hay en el país de sacar los materiales de los ríos así con absoluta y total impunidad. Así que celebramos ese mensaje y ese arresto, vamos a ver si eso se mantiene, porque ese es el gran desafío. No estamos ajenos y todos sabemos que esa es una industria que maneja mucho dinero y durante mucho tiempo tuvo demasiado poder. Tanto así que el doctor Leonel Fernández anunció, y si ustedes quieren, ustedes lo buscan, que eso quedaba suspendido totalmente en República Dominicana. Y a poco tiempo ahí estaban en las mismas. O sea, uno y otro gobierno hace la promesa. Yo esperaría ver, de hecho es una, digamos que una alegría contenida, es una esperanza a prueba de días para mirar a ver si es verdad que el actual Ministerio de Medio Ambiente podrá con los intereses que se han formado en torno a estos negocios que se hacen con los ríos. ¿Qué es gente que no pone un chele? Yo recuerdo un gran aparato que entraba en una zona de San Cristóbal, camión, y porque tuve que trabajar un caso de un jovencito asesinado, me enteré que ese aparato era de un alto jefe militar de ese momento, o sea, militares y demás. De los negocios más rentables, eso es como poner el que pone, que eran los políticos los dueños, que ponían moteles. Entonces, bueno, lo tiene ahí, la gente lo usa, no tiene que comprar nada, simplemente es algo que usted no presta ningún servicio, le sacaba dinero. Lo mismo pasa con esto, se compra un camión, una plataforma gigantesca, arrasar con la naturaleza, usted no tiene que pagar un centavo, la comunidad usted la deja así, usted se lleva todo eso. Ahí no hay ni responsabilidad social, ni compromiso con la comunidad, aquí debería organizarse. Y si comunidades en las laderas, por ejemplo, de San Cristóbal, se hubiesen organizado, todavía estarían corriendo los dueños de ciertos equipos hasta el Pico Duarte con la comunidad detrás. Porque eso luego se paga con muertes cuando tenemos los deslaves, cuando tenemos las inundaciones. Mientras ellos están haciendo y matando todo el río, eso no necesariamente se nota con las consecuencias que tiene sobre la comunidad. Así que si hay permisos, esperamos que esos permisos tengan ciertos requisitos, que tengan ciertos requisitos en el territorio y que la gente en el territorio no se quede solamente así. Vamos a ver otro tuit, lo pone el actual ministro de Educación, podemos colocarlo. El actual ministro de Educación, ahí tienen ustedes, dice: compañeros del PRM oficial, aliados, amigos, les pido, les ruego e instruyo prudencia y racionalidad en sus declaraciones. No vinimos a perseguir, dañar ni encubrir, sino a servir a la nación con eficiencia, justicia y ética. El deber obliga. Hay muchas interpretaciones respecto a esta declaración del actual ministro de Educación, que además era el jefe de campaña del actual presidente de la República. Pero yo quiero que ustedes noten qué dice ahí. No vinimos a perseguir, dañar ni encubrir, o sea, no vinimos a perseguir ni a dañar, pero tampoco a encubrir. Él no usa el tampoco porque no es la misma, no es el mismo tono. Aquí no se vino a perseguir ni a dañar, pero tampoco a encubrir, ni encubrir, sino a servir, dice, a la nación con eficiencia, justicia y ética. Claro, hay varios aspectos. Yo estaba tratando de interpretar estas declaraciones del ministro de Educación. Alguien decía que se refiere exactamente al partido por las discusiones que han tenido sobre el empleo. Pero yo podría pensar que también el Partido de la Liberación Dominicana sí le dio una declaración pidiendo que cesen las declaraciones del gobierno diciendo las cosas que atribuye se hicieron mal en el pasado gobierno y conviertan eso en. Que lo conviertan en expedientes, o sea, que vayan a la justicia. Y eso parece tener lógica.
aunque obviamente teníamos tanto tiempo que no se daba la información, toda la información así centralizada, que decir lo que se encontró, yo no lo veo tan mal tampoco. Ahora, hay que ser preciso. Nosotros vimos una declaración, por ejemplo, que se daba de todo el sistema de asistencia social, para ti, quédate en casa y demás, a través del gabinete social, que decía que habían poco más de 100.000 personas que no les tocaba, que no estaba en el sistema único de beneficiarios, SIUBEN, y que sin embargo habían recibido ser parte de estos programas. Bueno, pero eso se anunció. O sea, no es, usted podrá verificar si eso es irregular, porque es irregular, pero no que es una sorpresa. Se había anunciado que entraban más de 100.000 personas a recibir, ellos decían en ese momento 80.000 personas a ser parte, entre los que se cuenta, por ejemplo, camarógrafos, periodistas de algunos medios, acroarte, peluqueras, colmaderos, gente que se supone que está afectada por la pandemia o que su economía no andaba bien. Recordemos que eso es como un abono a las empresas, porque si usted gana 15.000 pesos y el Estado paga 6, las empresas pagan lo que falta para que complete los 15, solo se queda con 6. Eso fue el espíritu al principio, porque lo que se ha hecho es que muchas empresas simplemente te dejan lo que te da el gobierno y ya no tienes de la otra parte que te da la empresa. Y también aquellos que están suspendidos, que se quedan cobrando el para ti, o el quédate en casa, o este tipo de aportes, se quedan cobrando eso de manera directa, pero solamente eso, las empresas no le ponen. Yo siento en alguna medida que este esfuerzo lo están pagando los trabajadores de todas las formas. Sí es verdad que hay empresas pequeñas, empresas que no tienen muchos recursos, que la crisis le ha dado duro. Nosotros vamos a ver las consecuencias en los próximos días. Pero no sé si Fulcar se está refiriendo a este tipo de declaraciones. Tenemos esa, tenemos las declaraciones de lo que pasó en Autoridad Portuaria, que sabe qué decirlo, o sea, los empleados no tienen seguro. No tienen seguro desde hace tiempo. Yo recibí información, no tienen seguro. Los empleados de la Autoridad Portuaria tienen una gran deuda. O decir que no había un disco duro, por ejemplo, los discos duros, no uno, no, los discos duros del plan social de la presidencia que fue reconocido por las autoridades anteriores. Es verdad, las informaciones están en la nube. Los discos duros se los llevaron dos funcionarias con autorización, dice la actual titular de la anterior, que fue Iris Guava. Entonces, esa es una información que se ha dado públicamente. Claro que la pregunta sería, y yo creo que en eso también el PLD tiene razón, si usted lo dice, ¿usted va a hacer algo más? Es decir, cuando usted dice que se llevaron los discos duros, ¿se va a quedar en titulares de prensa y en que todos digamos, uy, se llevaron los discos duros? ¿O eso supone algún tipo de violación que puede ser llevado a un tribunal eventualmente? ¿Será algo más con todas las deudas o los acumulados y las cosas que no aparecen que se han dicho? Los discos duros del Congreso Nacional, Senado de la República, también desaparecieron. ¿Las personas que hicieron eso violaron alguna ley? ¿Se les va a llevar a la justicia? Ese es el tipo de pregunta. Entonces yo supongo que el PLD se refiere a eso, pero cuando decía que no se esté hablando en la prensa, sino que se actúe, bueno, pues puede ser que eso se vaya a convertir en expedientes. Yo veo muy difícil la conversión en expediente, por ejemplo, de las declaraciones respecto al gabinete social. ¿Por qué? Porque eso era una cosa que estaba previamente anunciada. Decía Peña Guava, no están registrados en SIUBEN. Sí, lo sabemos, que había gente que no estaba registrada en SIUBEN. Lo habían dicho desde un principio. Así que no es nada nuevo. Ahora, lo que habría que ver es si al hacer eso, que no es sorpresa, se violó alguna ley. Y si se violó alguna ley, también decirlo. Y decir, bueno, había gente que no merecía o que su nivel económico quizás estaba bien. Yo recuerdo haber escuchado que esa fue parte de la lucha que se tuvo aquí. Poder verificar de alguna manera gente que estaba recibiendo bono gas, bono luz, y también quería estos bonos, o sea, gente que quiere vivir del tigraje, de ver cómo me entro y todo lo que den, yo lo quiero todo para mí, a ver cómo engaño. Entonces, al sistema no se le puede engañar porque es electrónico. Mucha gente fue sacada cuando se percataron y se dieron cuenta de que esto era lo que pasaba. Pero ahí están, esos dos tweets, quise compartirlo porque, bueno, en este momento muchos funcionarios así también comunican. El primero, Orlando Jorge Mera, que promete que van a ser frontales frente a los que depredan ríos, arroyos y demás,
y de que están sometiendo la acción de la justicia a 8, supongo que propietarios, porque esa es otra. Porque esos propietarios tienen unos obreros que le pagan los cheles para que vayan a sacar arena, arena, gravilla y demás de las orillas de los ríos, y no necesariamente, cuando usted ve esa gente son obreros. ¿Quiénes son los dueños? A mí particularmente me gustaría saber cuáles son los dueños. Yo voy a preguntar mediante la ley de libre acceso a ver si nos dicen quiénes eran los dueños de los 8 equipos que estaban sacando de este modo arena en la orilla de los ríos, incluyendo San Cristóbal, que ha sido tan dañado. Miren ustedes cómo está toda esa arena ahí. Ustedes ven cómo está eso seco. O sea, lo convierten, lo dejan seco. Eso que donde llega esa gente es una barbarie. Es una barbarie. Aquí tenemos ríos en comunidades. Yo no sé si a ustedes le han pasado que gente de nuestra edad lo vio de pequeño, de adolescente, y vamos ahora y están secos. Ríos que se secan, que usted dice, ¿y qué pasó? Nosotros somos un país rico, la naturaleza nos da una belleza. Usted sabe lo que es para las generaciones futuras, para la disponibilidad del agua, incluso para tener los materiales que necesitemos tener, pero administrándolos bien. Eso se le ha dejado así como al desorden. Es algo a lo que muchas instituciones renunciaron. Y Medio Ambiente había renunciado a su razón de ser, hay que decirlo. O sea, la gestión anterior, eso fue terrible. De todas las instituciones que hubo en República Dominicana, Medio Ambiente fue una de las instituciones que fue como llevar la contraria a lo que debe ser. O sea, llevar la contraria a lo que debe ser. Y no le importaba si habían denuncias, no le importa. Yo veía ahí, por ejemplo, las denuncias de la gente que está sobre el río Tireo. Esa gente tiene una campaña, nunca ni una respuesta. Ojalá esta administración se interesara y mirase a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con el río Tireo, que esa es una comunidad que se organizó y que eso se vaya más allá de las promesas. Ojalá Orlando Jorge Mera y su equipo, que es gente joven y que está comenzando ahora en Medio Ambiente, puedan sostener en el tiempo esa lucha. Y si aquí logramos restituir la dignidad a esas comunidades y que eso se pare, ese ya va a ser una cosa muy importante para la vida, para la salud, para el bienestar, para la alimentación, para el agua y para el medio ambiente. Es una responsabilidad. Yo hago el cambio y estoy regresando de una vez aquí en La Cosa Como Es.